Muy buenos días, querido pueblo de San José. Estamos aquí en la comunidad del 45, en la comunidad La Fortuna, con el doctor Jorge Zurita, aquí responsable del centro de salud de la comunidad. Preocupado por muchas quejas que hemos recibido por este centro de salud, por la precaria situación en la infraestructura. Tenemos goteras, no están funcionando las chapas, tenemos vidrios quebrados. Y lo que está denotando la deficiencia de este centro de salud propiamente es que aquí tenemos un motor generador nuevo. Un mes y medio que ha sido entregado, pueden ver ahí, y permanece nuevo. No entendemos cuál es la demora de no hacer de una vez las conexiones para que pueda trabajar este centro de salud como corresponde. Porque nosotros necesitamos subir cobertura en vacunación y no podemos porque tiene que ser alimentado por una corriente eléctrica la heladera que hay aquí. De momento aquí no hay vacunas, no se puede hacer el trabajo preventivo y ofrecer la vacuna de una forma inmediata a cualquier paciente que venga. Tenemos un tanque de 5.000 litros de agua que está por allá. Ese tanque está ahí aproximadamente 4 meses. 4 meses que no se puede dar solución y no tiene autonomía de funcionamiento este centro de salud para poder dar una calidad en la atención de salud, como lo demanda los requerimientos básicos y derechos fundamentales de nuestra Constitución Política de Estado, la salud y educación. Y tenemos esta estructura que se han comprometido a que hay que reforzarla, pero vemos mucho tiempo que no está siendo atendido. Y este centro de salud, como ya bien hemos conocido, según el informe del Plan Municipal de Salud, los centros de salud de las comunidades están con una cobertura de funcionabilidad del 20%. Preocupa mucho. Me preocupa a mí como concejal porque yo sé que hay mucho dinero hoy por hoy en nuestras arcas municipales. Tenemos más de 6 millones de bolivianos y no entiendo por qué no se ejecuta esa plata que debería estar reflejada aquí. Yo le voy a hacer la palabra aquí al doctor. ¿Qué observaciones más tiene él aquí para que podamos entre todos comunicar y hacer entender la deficiencia que tiene este centro de salud? Buenas tardes, gracias doctor. No, como yo le venía indicando, ¿no? Son cosas que realmente son muy necesarias. Gracias a Dios, como le expliqué, nos han dotado de equipamiento, tenemos un generador, tenemos un tanque. Claro, falta todavía que estén funcional ambas cosas. Como usted mismo lo dijo, tenemos algunos vidrios rotos, tenemos unas mallas que ya por el tiempo que llevan también el sol y demás cosas, pues se nos han dañado. Las chapas de las puertas específicamente, que tampoco, solo tenemos una que está funcionando actualmente, las demás no sirven. Entonces son cositas que tal vez no son cosas grandes ni costosas, pero que son muy necesarias, ¿no? Unas cortinas, como le explico, tenemos una gotera ahí también, que cuando estamos en tiempo de lluvia sí nos perjudica, sí nos molesta, porque a veces hay que sacar el agua pues con el aragán, con la goma, ¿no? Para poder sanar un poquito y seguir la atención, porque como ustedes saben, pues no se puede cerrar un centro de salud simplemente por eso, porque las personas vienen independientemente de lluvia, de barro, ellos vienen y tienen que ser atendidos y la responsabilidad de nosotros pues es atenderlos, a veces con algunas incomodidades, pero siempre tratando de hacer nuestro trabajo, que es lo que tenemos que hacer. Gracias, querido doctor. Para finalizar, emplazo a nuestro alcalde municipal que no sea un alcalde muy ahorrativo, que no ahorre como ahorró en el desayuno escolar, que no ahorre como ahorró en el despliegue del censo del INE, y que no ahorre y no juegue con una necesidad fundamental para el josesano. No le puede privar usted el derecho a la salud al josesano. Tenemos más de 6 millones de bolivianos ahora, a 2 meses de que culmine el año. ¿Por qué no se está ejecutando?